Bueno, Salvador es una persona súper noble. Sí, Karen es una persona hermosa, trabajadora, luchadora. De sus más grandes cualidades es hacer todo porque los demás estén bien, no importando que él no esté bien. Lo que ella quiere lo consigue. Y tiene sentimientos muy lindos por dentro que a veces no los expresa. Incluso yendo contra sus pensamientos. Y necesitas conocerla bien para entender sus sentimientos. No puede haber desgracia semejante. Sí, recuerdo, nos vimos en una boda de un primo. Se casó con una prima de ella. Y él estaba llorando mucho. Lloró porque se casó su primo y es alguien que él estima demasiado y quiere demasiado. Me senté en la mesa con unos familiares y ella estaba en otra mesa atrás de mí. Y sabe que me dio por voltear a mi derecha y clavamos la mirada. Pues no me quitaba la mirada de encima ese muchacho. De repente sentí una mirada muy... Pues de esos que sientes que te están viendo. Ya volteé y era él. Y era así como... De ahí me gustó. Volteé como unas 10 veces hacia ella. No la podía dejar de mirar. Después se arrimó con a una mesa donde estaba una prima. Y me cayó mal porque me preguntó sobre algo que hacen en el lugar donde yo trabajo. Y yo dije, uy. Nunca le pregunté su nombre. Así quedó. Ella parece que se molestó, se levantó y se fue de la mesa. Y así quedó. Y a los días me mandó un inbox en Facebook. Así de, hola, ¿te acuerdas de mí? No recuerdo exactamente qué decía, pero la intención del mensaje era así como, pues, tener contacto y seguir en comunicación. Sí, por ahí el 13 de febrero, me acuerdo muy bien, ella tuvo viaje a San José y le dije, ¿sabes qué? Quiero verte, vienes a San José. Y dice, no, pero es que nada más entro y salgo y regreso a Guadalajara. No importa, pido el día y voy y te vengo. No, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a dejar el trabajo? Sí, yo voy. Y eso hice, pedí el día, me fui a San José, la esperé. 5 o 10 minutos estuvimos ahí, una foto, y se fue. Y después me dijo, no puedo creer que pediste el día nada más para verme 10 minutos. Entonces cuando fuimos a Las Vegas, ahí fue donde inició nuestra relación. Ahí nos hicimos novios. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Me propuso ser su esposa en una fiesta de cumpleaños mía. Yo escuchaba que estaba él como en el baño, pero como que vomitando. Y yo dije, ay no, a donde lo llevé anoche le hicieron daño los tacos o yo qué sé. Dije, ella es la indicada. No va a haber marcha atrás, voy a ir por el anillo. Voy a planear algo para su cumpleaños. Y en su cumpleaños se lo doy. ¿Qué mejor fecha que en su cumpleaños? Cuando empezamos a organizar la fiesta, él me dijo que no comprara pastel porque él ya me había mandado a hacer uno especial y que era sorpresa. Entonces, pues yo ni siquiera sabía cómo iba a ser el pastel. Cuando lo encuentro llorando, me dice, ay, ya me mandaron la foto del pastel y está muy feo y no me gusta. Y no, no, la gente no les va a gustar y no, no quiero que pongan el pastel. Y yo, ay... De momento dije, ay, estoy con sus cosas. Y así estuvo, 2 o 3 meses planeé con sus familiares. Me puse de acuerdo dónde lo íbamos a hacer. Ninguno de sus familiares sabía que yo llevaba el anillo, nadie. Y ellos pensaban que nada más iba a ser una fiesta de cumpleaños. Y ya se armó la fiesta, en la mañana, yo recuerdo ese día en la mañana estaba vomitando de los nervios. Y ya, le dije, bueno, no lo ponemos, nos fuimos al lugar y todo, estábamos ahí. Pues sí lo notaba un poco extraño, pero la verdad no me imaginaba que fuera a ser por eso, ¿verdad? Había contratado yo el mariachi, llegó el mariachi, me mandó un mensaje, le dije, ¿sabes qué? Espérame, voy por mi amigo, está aquí afuera. Ah, ok. Y no, era el mariachi, entramos con una canción, se sorprendió, ya feliz, sus familiares también. Y de repente oigo... que habla por el micrófono y me dice, amor. Y lo vi y yo dije, ah, ya vamos a ir a cenar y me tienen que decir por micrófono, ¿ok? Pues no, ahí fue cuando me propuso ser su esposa. Me dio unas palabras muy bonitas y
Y acepté. Y sí, ya le dije sus palabras, que la razón por qué quise la fiesta ahí, ahí nos conocimos y quería pedirle algo especial en este día. Y fue cuando me hinqué y le pedí que se case conmigo. Mi amor, yo decidí casarme contigo porque contigo no tengo miedo a nada. Mi amor, yo decidí casarme contigo por varias razones. Eres una mujer muy especial. Porque contigo puedo ser yo. Porque desde que tú apareciste en mi vida, siento que soy una mejor persona. No dudé nada de esto desde el primer día que te vi. En verdad me enamoraste y pasan los días y cada día te quiero más. Me haces un mejor ser humano y eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y sobre todo quiero que sepas que te amo mucho.